Ok, este es el video número 166 del curso de FLET. Bueno, realmente es el 167. Me he equivocado ahí en la numeración. Dale. Entonces, avancemos al text button. Ahí ya estamos. ¿Para qué sirve este control? Vamos a resaltar text button. Los botones de texto son usados para acciones de baja prioridad, la más baja, especialmente cuando estamos presentando múltiples opciones. Los botones de texto pueden ser colocados en una variedad de fondos hasta que el botón esté se pueda interactuar con el botón. Su contenedor no es visible. Para aprender más acerca de estos controles, ir a Material 3, Material Design. Seguramente nos lleva a una página parecida a la que vimos ayer en un video anterior. Este último es un botón de texto. Es un ejemplo así directo. Aquí ya tenemos un código de demostración. A ver, voy a cerrar estas dos pestañas. Creemos, ¿hay un commit pendiente? No. Entonces, creemos aquí una carpeta que se llame TextButton. Ahí creamos un archivo. Ok. Y dentro uno que se llame Demo01. TextButton.py. Vale, entonces importamos FLET con el alias que siempre utilizamos. Ahí está la importación de todos los elementos, la función. Coloquémosle un título, TextButton puede ser. Y aquí podríamos colocar TBN de TextButton primero. Por llevar un conteo, ese podría ser el texto. Este se podría llamar disable button. La propiedad disable queda en true. Disable true. Los agregamos a la página. Bueno, así no, simplemente decimos TBN y ya está. Ejecutemos esta aplicación. Vale, a ver. Y aparece esto. El primero, observemos que si colocamos el puntero encima, llama la atención. Sí, parece, o sea, una versión más. Sí, es una versión más baja para acciones terciarias o pensemos en esas acciones que no son comúnmente utilizadas en una aplicación, que el usuario rara vez la necesita. Ok, entonces ahí está el siguiente. Parece una etiqueta, este que dice Disable Button, pero es un botón en sí. Ya lo sabemos por el código, claro. Ahí está el ejemplo. Puede tener iconos y el último debe ser el de eventos y luego está el de el compuesto. Vale, entonces estamos aquí. Limpiaré aquí pantalla. Un commit que diga demostración básica de text button. Control Enter, Control P. Listo, otro archivo aquí en TextButton, en esa carpeta, Demo02, TextButton icons.py. Voy a hacer esto más rápido, voy a copiar y pegar por lo menos en este. Y podemos ejecutar. Ahí está, ambos
A ambos se les puede hacer clic. Tienen por un lado un icono, un texto, un icono, un texto. Ese es el patrón. Y es muy fácil crearlos. Se dice text button. El primero tiene, este sería el texto y el icono que aparece adjunto. Normalmente va a la izquierda por el tema de la justificación del texto. Vale, entonces ahí está. Bien. ¿Qué más hacemos? Un commit. Este sí lo copié de forma directa. No quería gastar más tiempo ahí. Demostración de un text button con iconos. Control Enter, Control P. Y este ejemplo, a ver. A ver si en solo este video cubrimos todos los la demostración. Demo 02, text button event. Importamos flat con este alias. From flat importamos todo. Esta sería la función. Coloquémosle un título para que ejecute la aplicación. Sería esta función. Aquí digamos viene el evento event punto, bueno, ese es un botón, ¿no? El text button tbn punto data. Ok, y también hay un label, digamos aquí conteo punto value, puede ser así, y actualizamos la página. Salgamos de ahí. El botón TBN, ahí lo creamos, text button, click me, puede ser on click que dispare esa función, y luego el label, bueno, aquí falta decirle data igual a cero. Ahora sí, el label es un text, ambos los agregamos a la página TBN. Y LBL conteo. Ejecutemos ahora sí la aplicación. Esta es la demostración 3. Creo que quedó mal nombrado el archivo. Aquí es 3. Ah, vaya, quedó mal nombrado otra vez. Ya. Ya está. Demos clic. Y observemos cómo cambia este valor. Muy fácil. Prácticamente es el mismo enfoque de los ejemplos que hemos visto antes. Escribamos aquí text button con el evento clic. Y faltaría el último ejemplo, que es el que tiene estos iconos y el texto principal o de encabezado y un texto secundario. Demo 04 text button compound.py import flat as FLT. Aquí importamos todo. Esta sería la función principal. Coloquémosle un título. Ya está. Nos vamos hasta arriba. Agregamos varios, puede ser de esta manera. Claro que la parametrización es distinta. El ancho, decimos que es 150. El content es un row. Estamos instanciando un objeto de ese tipo. Icon. El name del icono. Icons.favorite. Creo que inclusive voy a copiarlo del outline button para agilizar un poco esto. O sea, es básicamente esto. Así, creo que sí. Y luego tan, seguramente lo mismo. No va a hacerlo la repetir porque ya se vuelve como tedioso. Ambos botones van en la interfaz gráfica. Podemos ejecutar.
Demo 04. Y ahí está. Vale. Listo. ¿Qué más tendríamos que hacer? Sí, hay propiedades variadas de las que hemos utilizado: text, tooltip, eventos, como el clic, el onhover y la presión extendida, la pulsación extendida. Sí. Ok. Esto de input and selections, a ver a qué categoría pertenece. Aquí están los checkbox. Aún nos falta camino por recorrer. Vale, entonces, a ver, un commit ya para cerrar esto que diga demo de un text button compuesto. Control Enter, Control P. Ya en el siguiente video estudiaremos los input and selections.